parte de lo que es el camino del Inca, en uno de los caminos del sistema carretero de los Incas. Toda esta ladera se ve perfectamente cómo va el camino, ¿no? Que más adelante lo van a poder ver ya empedrado, digamos, como las piedras fijadas en la montaña. Y bueno, nos lleva hasta la ciudadcita, ¿no? El problema que tenemos es que este camino está minado de ruinas, y si nos empezamos a desviar en todas las opciones que nos propone esta montaña, no vamos a llegar nunca a la ciudadcita, que es básicamente el objetivo de este viaje. Vamos a separar acá lo que necesitamos. Ya lo llevo, ¿no? Para el campamento, para el próximo campamento en Campo Colorado, que está como acá 5 horas. Vamos con Esteban detrás de las mulas, y ahí bajamos las cosas de las mulas, las que necesitamos para el campamento de esta noche. Y sigue Agucho y Jesús, siguen hasta la ciudadcita. Y una buena comida, porque viene la parte un poco más difícil, por el viento y porque generalmente en esta abra hay bastante puna de este lado. Ahora estamos a 4.100. Llegamos a 4.600, después ya es bajada hasta los 4.300, hasta el campamento de Campo Colorado, y de ahí vamos ladeando hasta la ciudadcita. Vamos a luchar contra el viento, y después de esta toda bajada. Ahí salió volando algo. Literalmente reventados, y bueno, y así todos no estamos en la ciudadcita. La ciudadcita queda 1 kilómetro más a donde sería, hacia el este, y bueno, mañana recién vamos a estar por ahí. Un poco pensando en el camino, en cierto momento sentí algo de angustia, Álvaro, porque me imaginaba la cantidad de gente laburando tal vez compulsivamente para hacer ese camino, ¿no? Cuando te imaginas por ahí centenas de tipo acarreando piedras para calzar, qué sé yo, con el objetivo, o sea, de mejor comunicación, de lograr, o sea, construir este sitio, que a ciencia cierta todavía no sabemos bien de qué se trata, si una residencia, si un santuario o qué, pero no importa, ¿no? Digamos, una idea así súper fuerte y que sirve para mantener todo un grupo unido y trabajando en estas condiciones. Thank you.
estamos tratando de sistematizar, digamos, cómo hacer el llenado de la ficha, teniendo en cuenta los datos que necesitamos para este trabajo. Digamos, son fichas que son óptimas para una excavación y no para un relevamiento como el que teníamos pensado hacer. Entonces lo que estamos haciendo es discriminar qué tipo de datos van a optimizar nuestro trabajo. Como nosotros quedamos de acuerdo con Parques Nacionales que no íbamos a recolectar material, bueno, nos llevamos el registro del material que encontramos en superficie a través de las fotos para comparar y a ver de poder hacer algún tipo de asignación. Son estructuras, más bien parecen de tipo doméstica, o sea, de habitación, con fines, digamos, donde la gente vivía todos los días. Hay material en superficie y todo lo que estamos encontrando hasta ahora en superficie es cerámica, digamos, de momento tardío, o sea, cerámica local, pre-inca. Y lo que más nos llama la atención es que todo este sector no está registrado. Justamente lo que falta en el plano son todas estas estructuras domésticas y de habitación. Y lo que está muy bien relevado son las estructuras más visibles, más evidentes, aparentemente de función, bueno, ceremonial en el caso de la plaza, que todavía no vimos, o de tipo administrativa, su almacenamiento, tipo incaico. Igual nuestra propuesta fue venir y hacer una prospección con el objetivo de obtener una primera aproximación de un sitio que nosotros en el terreno no conocíamos, ¿sí? A partir de lo que nosotros habíamos estudiado, nos imaginábamos que el sitio era más chico. Y en realidad el sitio es mucho más grande de lo que creíamos. Y eso también nos ha impresionado gratamente, digamos. Una prospección es la aplicación de un conjunto de técnicas que te ayudan a tener una primera aproximación de un sitio arqueológico. Nosotros desde que salimos del campamento hasta acá, lo que estuvimos haciendo fue tener un primer contacto con un sitio que no conocíamos. Por otro lado, estaba el compromiso con la Administración de Parques Nacionales de brindarles un informe en el que se detallara el estado de conservación de las ruinas para que ellos, a posteriori, planificaran alguna política de manejo de los recursos culturales. A partir, digamos, de la literatura arqueológica, a partir de algunas funciones que cumplen algunos de los edificios que están presentes acá en el sitio, podemos decir, digamos, que hay como muchas actividades que se habrían realizado, ¿no? En comparación con otro tipo de emplazamientos parecidos en la zona de Bolivia, ellos en principio le otorgan una función netamente militar. El fundamento para decir eso, por un lado, es la ubicación estratégica con respecto al llano tucumano, ¿sí? Y por otro lado, la cercanía que tiene este emplazamiento con el Pucará de Andalgalá. Toda esta característica implica el funcionamiento, la actividad de cientos de personas que no solamente están vinculadas con el culto o con la parte militar, sino también con el mantenimiento del sitio. Estos sitios tienen que ser entendidos en ese contexto. Uno no se puede quedar simplemente con la majestuosidad que nos pueda sugerir el concepto de imperio inca y pensar también en toda la gente o los pueblos que estuvieron de alguna forma sometidos, subyugados o trabajando de mutuo acuerdo con el inca. Y que, bueno, esa combinación de factores hacen que se pueda haber generado un sitio como este. Más allá de saber si es un sitio minero, si es un sitio ceremonial, si es un sitio militar de frontera, o sea, como que esa pregunta de ¿por qué están acá? Es un poco corta a esta altura del partido. O sea, ya no solamente queremos saber para qué estuvieron acá, sino cómo funcionó esto dentro de todo el sistema incaico. Ay, chinita, dame fe, dame un hijo pa' crecer. El fin último, digamos, de nuestro trabajo en estos días acá va a ser que va a estar relacionado con la cuestión de la conservación del lugar, ¿no? Eso nos interesa mucho porque es un lugar que está siendo
visitado, y comúnmente los lugares que son, digamos, visitados es porque ya hay estudios previos, entonces uno sabe por dónde manejarse en el lugar, en el sitio, ¿no? En el caso de Nevado de la Conquija, eso no ocurre acá. Sí, bueno, la idea de esto, del informe que se eleve a Parques Nacionales, es que ellos prevean de qué manera esto lo van a proteger. Nuestro trabajo hasta ahí queda. Y en cuanto a qué arqueólogo quiere venir a trabajar, también depende del interés en la problemática que cada uno trabaje. Depende de cada arqueólogo, de lo que a cada uno le interese. Esto es muy complejo y es una investigación no de una campaña, de dos campañas, de un proyecto de 5 años. Es algo para trabajar Carol. Durante mucho tiempo.